La danza es muchas cosas. Es la que me permite ser libre, de soñar, crear, crecer. Es la única forma que encuentro para expresar lo que siento. Yo soy María Cristina Bedoya, tengo 27 años de edad, soy de la ciudad de Medellín, bailarina y docente. Cuatro, simplemente saco la mano y libero todo. Como usted quiera, nadie lo está viendo. Ay, ay, ay. Por todo este asunto del COVID, estoy realizando mis clases de manera virtual. Llevo varios años entrenando géneros como la champeta, la samba, si quieres samba, ten. Y el afro contemporáneo. Afortunadamente, gracias a todas estas redes sociales e interactivas, nos han ayudado a que nuestros estudiantes estén más conectados con nosotros los docentes y a su vez de que otras personas puedan ver que otras expresiones artísticas pueden realizar desde sus casas. Yo digo que el baile es entrega, es amor y es mucha pasión. Tengo 28 añitos muy bien vividos. Vivo en la ciudad de Medellín, la mejor ciudad del planeta, estoy seguro. Soy amante al fútbol, me encantan las salchipapas. Yo creo que aquí no, ¿cierto? 5, 6, 7... y 8. Llevo 8 años ya activo en el mundo del baile, de los cuales los dos primeros años fueron bailando porro, luego pasé por el merengue, pasé por la salsa y finalmente me enamoré de la bachata y ahí me quedé, me instalé con la bachata y es lo que vengo trabajando hace ya más o menos 5 años y ejerciendo como profesor. Es mi gran meditación. El baile me desconecta de la realidad, de mis problemas, me hace sentir más humana, me hace sentir que hablo con mi espíritu, me hace sentir que soy verdadera, que mi alma se expresa a través de mi cuerpo y es una conexión cósmica. Estoy bailando desde hace toda mi vida y estoy enseñando hace por ahí unos 8 años alrededor. El que más me gusta es el souk brasilero, pues como su nombre lo dice, viene de Brasil, es muy, muy, muy bacano, tiene mucha conexión, tiene una, digamos, una mezcla de muchísimos estilos y nace a partir de la lambada. Otro estilo que bailo, que me gusta mucho, es la kizomba. La kizomba también es una danza de mucha conexión, viene de África, de Angola. Y también tenemos la bachata, que me gusta mucho bailar, sobre todo la bachata sensual, porque además tiene muchos movimientos del souk. It's dangerous, I'm falling.
bailar es una de mis grandes pasiones. Me encanta bailar, pero creo que un ingrediente importante ahí es transmitir el conocimiento, que es algo que me apasiona y me llena el alma. Soy el fundador de Freddy Dance Studio, un espacio que amo profundamente y que está abierto a toda clase de público de todas las edades, donde les enseñamos a bailar salsa, bachata, tango. Por este tiempo de contingencia, estamos con las clases en línea y hasta el momento estoy con 10 clases a la semana. Alegre, absolutamente libre, porque me conecta con todas las emociones y como es una medicina que llega directamente al corazón, sana, libera, transforma, te conecta con tu pasión, con tu fuerza interna. Tengo 35 años, tengo una hija de 17 que también baila conmigo, flamenco, que es mi especialidad, y la salsa, que también llevo desempeñando hace 13 años en la docencia con los extranjeros. Estoy haciendo las clases por Zoom en esta cuarentena. A veces doy una, dos clases por día. Y bueno, espero seguir acá contactada con todos, disfrutando la danza por medio de este canal, que es ahora las redes. Y bueno, esperando que todo tenga una pronta solución. Hago el día que tengo que dar clase, preparo el espacio, prendo mis velas, mis inciensos, me gusta aromatizar el espacio, encontrar una ropa que ceñida al cuerpo. Obviamente me gusta lucir bien, entonces me peino, me maquillo y me pongo bonita. Empieza organizando la sala. Las plantas, mi trípode casero, llenar mi tarro de agua al tope porque necesito buena hidratación y repasar la coreografía mentalmente. Oye, mami, Miguel y Gorodito.
Eso, riquísimo. Bueno, a ver, cuénteme cómo les fue. ¿Sudamos, sí o qué? Resulta que para poder ejercer nuestra labor dependemos de muchos factores ajenos a nosotros. Por ejemplo, una buena señal de internet, un buen sonido, una congestión en la red por la hora en la que te conectas a dar tu clase. Bueno, y son muchos factores que pueden hacer que tu alumno se aburra. Entonces eso influencia ahí un poquito. Vamos. Y por el lado humano, el contra de esta situación es que las personas nunca van a poner en una balanza el hecho de querer tomar una clase presencial o una clase virtual, porque todos sabemos la respuesta, ¿cierto? Entonces se hace también difícil el hecho de que estamos súper acostumbrados a estar apapachados con la pareja y de un momento a otro tenerte que decir, no, es que la clase es de pasos libres y vas a bailar solo en tu casa. Tengo más impulso, ¿cierto? Entonces voy a ir abajo y estiro. Para muchos ha sido una situación bien bastante difícil. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Especialmente para personas que tenemos establecimientos de baile, que tenemos que seguir pagando arriendos. Las clases virtuales no son rentables, para nada. La mayoría de los profesores están regalando las clases o las están dando de manera de un aporte voluntario. Y eso pues obviamente daña muchísimo el mercado. Cambian, los precios bajan, muchas personas ya no lo pueden tomar, no lo quieren tomar, entonces esto afecta muchísimo. Ya no podríamos igual dar una misma calidad de clase también por el sistema y pues porque también sucede que ya no vamos a estar en esa estabilidad tanto económica como emocional. Pero en la gran mayoría hay que apagar la cámara para que tenga mejor resolución, para que llegue un poquitico más la música acorde. Por lo general, siempre llega tarde, entonces no te das cuenta si realmente la persona estaba en el ritmo o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Listo! Esa informalidad. Ese momento donde uno como docente no puede llegar a tocar al estudiante y corregirle esa parte, tocarle aquí y decirle que es que este hombro va rotado, que es que la pierna no va así y tocarlo porque uno con el tacto hace entender al cuerpo de la otra persona otras cosas que quizás la mente todavía no conecta, ¿cierto? Porque a veces nos enseñan que esto es uno y esto es otro, cuando todo es uno. Si quieres samba,
Los aspectos positivos son el alcance que ha tenido cada clase, cada portal. Yo digo, llamo a esto un portal donde las personas pueden ver el trabajo de uno y de los demás. También la oportunidad de estar más cerca de sus profes. Entonces también uno como docente retroalimentarse, utilizar otras herramientas para las clases, estar ahí como más directa con el internet por si tengo cualquier duda, la puedo solucionar. Bueno. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Esa ya no es la línea. Siempre debe seguir la misma línea. Recta, no curva. Uno de los que más me parecen divertidos y a la vez emocionante es un alumno que recibe sus clases en California, las recibe en el baño de su casa. Entonces es muy divertido y emocionante ver cómo la gente busca la forma y está dispuesta a recibir sus clases. ¿Qué es lo que más extraño de las clases presenciales? La energía, el contacto, poderlos ver, sentir, escuchar, saber su proceso, los mismos abrazos, el saludarnos, compartir ciertos momentos que son tan especiales de las clases, tan mágicas que suceden en ese momento. Muy rico seguir por acá, pero nunca será como el contacto y la socialización. En esos momentos lo que la danza nos ofrece es libertad, tranquilidad, amor y felicidad. Nos ayuda a mejorar nuestro cardio, nuestra respiración, a tener una mente más ágil, a estar más tranquilos, liberar endorfinas en el cuerpo. Entonces, por el millón de beneficios que tiene la danza, es importante bailar. Mezclando para ti. Todos los días que uno asume esta profesión es diferente y aprende. Si aprende, hay que asumir esos factores de cambio y hay que resolverlos para poder llegar más claros y más concisos al estudiante y que se sientan bien, que es lo importante de una clase. No solamente que aprendan y que se vayan a sentir no soy capaz, no hice nada bien, sino que también con un sentimiento de bienestar. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Y abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera, igual que ayer. Y abrázame.